Uno de los elementos más importantes de todo Star Wars son los cazarrecompensas, y en la serie de Clone Wars esta no es la excepción, ya que dentro de esta tenemos varios cazarrecompensas que son muy importantes para la historia. Y obviamente, si tomamos en cuenta que todos los clones vienen de un cazarrecompensas, pues esto es todavía mayor. Este es el tercer capítulo de la saga de cómo sería Clone Wars dentro de Heroclix. Y en esta ocasión, como le decía anteriormente, vamos a ver a algunos de los cazarrecompensas más importantes de esta serie. Antes de comenzar, recuerda darle like, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos un video de este estilo. Ahora sí, vamos a comenzar. La primera figura que veremos el día de hoy es un pirata Wiccai, los que están al servicio de Hondo, que más adelante lo veremos. Al igual que los clones y los droides separatistas en el video anterior, los piratas Wiccai también son sidekick. Tienen las keywords de pirata y de Wiccai. Su dial es bastante sencillo, 2 clics de carga, 2 clics de sidestep, acompañado con poderes de daño que pueden potenciar su propio daño. A pesar de no tener ningún poder especial o trait, por solo 20 puntos, esta figura es un muy buen complemento para el equipo en donde se encuentre Hondo. Los cazarrecompensas en Star Wars se caracterizan por ser personajes muy carismáticos, además de ser muy buenos en lo que hacen. Y creo que la mejor representación de este ejemplo es Hondo Onaka, quien con solo por 50 puntos tiene las keywords de Bounty Hunter, o sea cazarrecompensas, y Wiccai, además de una trait que veremos en bastantes personajes más adelante en el video. A tu disposición, durante la construcción de tu fuerza, tú puedes añadir este trait por 10 puntos más. Si lo haces, Hondo gana todas las keywords de un personaje amigo que tú escojas. De esta forma, Hondo puede jugar tanto con los separatistas o con la República. Hondo tiene un trait, con lo cual puede ayudar a sus demás sidekicks. Los personajes amigos que sean sidekick pueden ocupar toughness, no solamente los piratas de Hondo, sino cualquier sidekick que esté en tu equipo. Además, tiene un trait, leadership. Si él lo ocupa y es exitoso, genera un personaje de Clone Wars número 013 que sea el pirata Wiccai en un cuadro adyacente, que es el que acabamos de ver anteriormente en este video. A pesar de los poderes que acabamos de ver, Hondo no es una figura tan ofensiva, pero sí tiene algunos poderes que le pueden ayudar a hacer bastante daño, como Psychic Blast o Energy Explosion. Además de contar con su poder especial en el daño, también más adelante gana Perplex para poder ayudar a sus mismos compañeros. Stealth, ya que Hondo siempre encuentra la forma de escapar, y Mastermind para asegurarse de seguir con vida a costa de sus soldados. Por solo 50 puntos, Hondo sería una gran adición en cualquier equipo que lo quieras jugar. El próximo personaje es Aurra Singh, quien también tiene la keyword de Bounty Hunter, así como el primer trait de A tu disposición, con lo cual Aurra Singh puede ser parte del equipo que tú gustes. Asimismo, Aurra Singh tiene otro trait. Si Aurra Singh está adyacente a un personaje amigo llamado Boba Fett, modifica el ataque de ambos personajes en más uno. Más adelante llegaremos a Boba Fett. Aurra Singh sí tiene un dial bastante ofensivo, ya que recordemos que es de los cazarrecompensas más peligrosos en la galaxia. Sus primeros clics con Running Shot y Experto a Rango aseguran que meta un muy buen golpe, además de que con penetrante Psychic Blast puede asegurar que el impacto entre de lleno. Más adelante gana Combat Reflexes para demostrar que puede pelear mano a mano con un Jedi, y al final del dial tiene Cambio de Forma, Stealth y Nubes de Humo, ya que como buena caza recompensas siempre tiene que pensar en un plan de escape. Y por último, Regeneración. Con un rango de 5 y doble target, por solo 50 puntos, Aurra Singh es una muy peligrosa caza recompensas. Y obviamente, por gran parte de la historia de Clone Wars, Aurra Singh es acompañada por el cazarrecompensas más importante de toda la serie de Star Wars, Boba Fett. A pesar de que Boba Fett en esta serie apenas es un niño o un preadolescente, ya es bastante peligroso por sí mismo, y es que tiene unos motivos muy importantes para hacerlo. Boba Fett primero se busca un equipo con el cual poder destruir a Mace Windu, por eso tiene el siguiente trait: necesito un crew. Boba Fett posee Range Combat Expert. Además, si está adyacente a un personaje amigo llamado Aurra Singh, modifica la defensa de ambos personajes en más uno. También tiene el trait de A tu disposición por 10 puntos más para que Boba Fett pueda ocupar esa keyword de Bounty Hunter y convertirse en algo más. Sus primeros dos clics los ocupa a la perfección
con la nave de su padre, el Slave One, que le da el poder de volar, doble pasajero para cargar a dos personajes, además de Running Shot. En los clics en los que está dentro de la nave tiene Energy Explosion y también tiene Enhancement, ocupando todo el armamento de la nave. Y también, obviamente, Impervious, ya que está dentro de una nave sólida. Una vez que Boba Fett pierde su nave, gana los poderes de Sidestep y Perplex, ya que también es muy inteligente, justo como Jango Fett. Cuatro clics seguidos de Willpower, ya que Boba está cegado por la venganza y va a encontrar a Mace Windu a como de lugar. Esos son sus últimos dos clics. Running Shot con Precision Strike, además de Shape Change, ya que él se oculta muy bien y se hace pasar por algún otro de los clones que se encuentre en la nave actualmente. Esta no es la versión más poderosa o más experimentada de Boba Fett, pero ciertamente es muy buena para ser de sus inicios. Y por último, vamos a hablar del mejor cazarrecompensas en los tiempos de la Guerra de los Clones, Cad Bane. Bane, durante toda la serie, es un dolor de cabeza tanto para los Jedi como para los separatistas. Además de que es prácticamente imposible de atrapar y es uno de los mejores peleadores de la galaxia. Por eso es que Bane recibe el siguiente trait: el mejor de lo mejor, Perplex, Toughness y Range Combat Expert. Además del trait oficial de todos los Bounty Hunter a tu disposición para que lo puedas jugar en el equipo que mejor te acomode. Cad Bane tiene un dial bastante ofensivo con 2 clics de Running Shot, 2 clics de Sidestep y en los primeros 3 clics de su dial tiene penetrante Psychic Blast, además de Outwit en el slot de daño y supersentidos para evadir los ataques. Por 80 puntos con un rango 7 y doble objetivo, Cad Bane también tiene un acompañante muy especial, todo 360, su acompañante androide. Puedes darle a Cad Bane una free action y una vez por juego puedes generar un bystander de todo 360 en un cuadro dentro de rango y línea de visión. El bystander de todo 360 es muy útil, ya que además de ser un personaje que vuela, tiene sidestep para cargar a Cad Bane, tiene incapacitar con un puño de 8 ya que es muy difícil que llegue a acertar, pero tiene probability control ya que siempre está a disposición de Cad Bane para mejorar las cosas a su favor. Además de super sentidos para poder evitar algún ataque y no morir tan rápido. Cad Bane también es un maestro del disfraz y con esto logra salir adelante y cumplir cada una de sus misiones. Por eso en el último click tiene stealth, shape change y regeneración para regresar a pelear un día más. Y eso es todo por el video del día de hoy. De verdad espero que te haya gustado. Si fue así, déjame un like y compárteme cuál es tu personaje favorito de toda la serie de Clone Wars. Además, ya se viene la serie completa de cómo serían las 6 películas de Star Wars en Heroclix. Abordaremos cada película en un video diferente, así que si no te lo quieres perder, suscríbete. Estos videos requieren mucho trabajo para poder hacerlos y que queden bien para todos ustedes. Así que si de verdad les gustan, yo les agradecería mucho que pudieran compartirlo con un amigo para que yo pueda seguir haciendo videos de este estilo. Además de los 2 primeros episodios de Clone Wars que tenemos aquí en la descripción, también hicimos algo parecido a esto pero con los Caballeros del Zodíaco, los 12 Caballeros de Oro y los Caballeros de Bronce como si salieran en un Fast Forces. También si te gusta Magic the Gathering, estamos haciendo algo parecido pero con El Señor de los Anillos. Ve a ver esos videos, yo estoy seguro que te van a gustar. Muchísimas gracias por estar aquí, yo soy Bicho y nos vemos en el siguiente Turno Extra.